Hola con todos, yo soy Darwin Anchico, estudiante de Diseño y Publicidad en la Universidad Técnica del Norte. Hoy estaremos junto a mi compañero Santiago Cumbal presentando el tema número 3 de Marketing Digital. A continuación, mi compañero se presentará con usted. Muy buenas noches con todos, emprendedores, microemprendedores. Para mí es un placer poder estar aquí compartiendo una nueva clase acerca del marketing digital y poderles brindar conocimientos que serán de gran ayuda para que ustedes puedan crecer en sus negocios de manera fructífera. Vamos a presentarles temas muy llamativos que serán de gran ayuda para ustedes. Continúa, compañero Darwin, por favor. Ya. Para iniciar esta clase vamos a dar los temas a conocer, serán los nuevos modelos de negocio. Vamos a hablar también un poco de branding y lo que es el storytelling para los negocios. A continuación voy a empezar compartiendo pantalla, mostrándoles un pequeño video de lo que se tratan los nuevos métodos de negocio. ¿Qué es un modelo de negocios? Un modelo de negocios es el mecanismo por el cual un negocio busca generar ingresos y beneficios. Es un resumen de cómo una compañía planea servir a sus clientes y con ello generar ingresos. Un modelo de negocios ayuda a los emprendedores a clarificar las ideas, a validar que éstas sean adecuadas y a anticiparse a posibles contratiempos. El documento de modelo de negocio da respuesta a una serie de preguntas que veremos a continuación. Para responder estas preguntas, pongamos como ejemplo una empresa comercial de entretenimiento que proporciona películas y series de televisión bajo demanda por internet, llamada Netflix. ¿Cómo serán nuestros clientes? Principalmente, serán las personas que les gusten las películas, series y contenidos de TV. Estas personas también podrían usar dispositivos móviles para acceder a internet y descargar aplicaciones de entretenimiento. ¿Qué beneficios entrega nuestro producto a los clientes y qué nos hace diferentes de la competencia? Pueden acceder a todos los contenidos de Netflix que deseen con una cuota mensual en cualquier momento y en cualquier sitio que haya conexión a internet. ¿Cómo entregarás o llevarás el producto o servicio a tus clientes? Por medio de la aplicación web y móvil. ¿Qué servicio le darás a tus clientes antes, durante y después de la compra? La relación de la compañía con el cliente es por medio de email y la aplicación. ¿Cómo y de dónde obtendremos el dinero? Netflix obtiene ingresos por medio de las suscripciones de los usuarios. ¿Qué recursos necesitamos para poder hacer funcionar el negocio? Los recursos clave de la empresa son las películas y series de televisión, así como la infraestructura a través de servidores que permiten almacenar y administrar el contenido, además de la aplicación web y móvil, como otros recursos que necesita el negocio. ¿Qué actividades debemos hacer para que funcione el negocio? Las actividades clave de la empresa es montar en la plataforma todos los contenidos que se vayan adquiriendo, hacer el marketing digital y mantener actualizada la aplicación para los diferentes dispositivos. ¿Qué apoyos, proveedores o alianzas necesitamos hacer para que funcione el negocio? Las alianzas clave de Netflix son las compañías que tienen los derechos y que comercializan las películas y series con las empresas que tienen servidores de internet, además de empresas que desarrollan dispositivos electrónicos capaces de usar la aplicación de Netflix. ¿Cuánto vamos a gastar en todo lo anterior? Los principales costos de Netflix provienen de la adquisición del contenido y pago de regalías, el marketing que usan para dar a conocer su servicio, así como el mantenimiento a servidores y a las aplicaciones. Al
idea del negocio se hace más clara. Al mismo tiempo, permite aumentar las posibilidades de éxito debido a que varias mentes piensan mejor que una. Lo que se le ocurre a uno, no se le ocurre a otro. Ya, como hemos visto aquí en el video anterior, nos hablan cómo sería un modelo de negocios poniendo el ejemplo de una empresa ficticia. En este caso la llamaron Netflix. Nosotros también vamos a darnos cuenta que el ecosistema del emprendimiento digital en el mercado de habla hispana atraviesa una crisis que no todos están listos para aceptar. Pero aquí la mala noticia es que el 90% de los que hoy inician un negocio, así un negocio digital, fracasan inevitablemente debido a la falta de claridad en esto. Y es que la mayor parte de los que dicen que quieren emprender no tienen un minuto para ponerse a pensar y hacerse la pregunta de qué modelo de negocio es lo que por la que voy a optar. Aquí vamos a mostrarles unas seis maneras de negocios nuevos para que puedan desarrollar un poco más su emprendimiento. Ya. El asunto es que casi todos los que eligen el camino del emprendimiento se van por el camino más obvio, que es hacer el mismo trabajo que hacían cuando estaban empleados, pero de forma independiente. Muchos de estos nuevos emprendedores viven en la ilusión de que hacer lo mismo que hacen para una compañía, pero por fuera, multiplicaría sus ganancias. Esto puede ser verdad, pero solo hasta cierto punto. Aquí podríamos decir que convertirse en prestador de servicios es una opción, pero la verdad es que la opción más competida, y si optas por esta forma de hacer las cosas, lo más seguro es que durante los siguientes años vivas un estilo de vida del autoempleado o el freelance, que es diferente al del emprendedor o del empresario. Nosotros aquí estamos para mostrarles y para decirles qué y cuál sería el mejor momento para iniciar un negocio en línea. Ahora sería un momento bueno, porque aunque puede ser verdad y en cualquier momento de la historia del Internet, lo ideal era para crear negocios y todo, en estos tiempos son realmente buenos porque hoy sabemos mejor que nunca lo que funciona y lo que no funciona. Ahora voy a compartirles unas pequeñas diapositivas para tener un poco más claro este asunto. Aquí vamos a comenzar mostrando los nuevos modelos de negocio. Empezaremos con el modelo número uno, que sería de los infoproductos o productos de información. Sube la pantalla. Ya. Pero antes de empezar con estos productos, aquí va a haber una palabra que se va a utilizar mucho, que es la palabra embudo. Aquí les voy a decir un poquito que el embudo en la forma de marketing se refiere a la forma de ventas en que una empresa planea y establece procesos para ponerse en contacto con los diferentes usuarios y así llegar a cumplir un objetivo final, el que bien puede ser llegar a la conversación con los clientes, lograr un registro, cerrar una venta, entre otros. Y ahorita, sin más, vamos a empezar a hablar de estos seis modelos.
como decía, el modelo número uno o de productos de información lleva a cabo los libros, los e-books, cursos, audios, DVDs o reportes, que son algunos de los formatos más comunes de un negocio digital basado en productos de información o infoproductos. Si eres de los que saben algo y ese algo se puede encapsular en formato físico digital, este negocio sería muy interesante para ti. Es verdad que a nivel internacional este puede ser uno de los modelos más competidos en el mundo, pero también afortunadamente en el mercado de habla hispana aún es verde y receptivo para expertos que comercializan su conocimiento de este modo. Si este modelo de negocio te está llamando la atención y te gusta la idea, estos son los primeros pasos a seguir. El número uno sería entrar a unclickbank.com, entra a la sección Affiliate Marketplace y luego filtrar por tu mercado y tu idioma y ver cuáles son los productos más vendidos. El paso número dos sería diseñar un producto de información diferente, pero que resuelva la misma necesidad. Como en estos días estamos viendo que un cepillo dental tiene cerdas más duras, otros cerdas más suaves, pero al final te sirve para acabar con la limpieza de tus dientes y estar con un aseo personal y una higiene más estable. El tercer paso sería generar un embudo de ventas, como ya lo había dicho antes, para llegar más a los clientes y lograr tus objetivos. En el cuarto paso, se diseñaría y se ejecutaría una estrategia de marketing. Las estrategias de marketing las vamos a ir dando a conocer poco a poco por medio de estas clases y como ya se habían dado varias en las clases anteriores. Darwin. El paso número 5 sería hacer una prueba y error, encontrar lo que funciona y lo que no funciona para así ver qué puedes hacer, en qué te puedes centrar y no caer en la monotonía del rechazo de los clientes. Y por último, tenemos que después de hacer este procedimiento, lo único que te quedaría es relajarte y esperar a tus primeros pagos. A continuación, voy a mostrar otro pequeño video acerca de lo que son este micronegocio o negocio de infoproductos. Y a continuación, les seguiré compartiendo un video acerca de el modelo de negocios número uno. Emprender por Internet es una gran opción porque se trata de uno de los segmentos de mercado con el mayor abanico de posibilidades. ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. La era digital ha traído consigo un sinnúmero de oportunidades para el aprendizaje, la superación y por supuesto los negocios. La creación de productos digitales pueden constituirse en un atractivo emprendimiento por internet. Hoy en día existen decenas de personas que se están dedicando a los infoproductos obteniendo una muy buena rentabilidad. Por ello, de acuerdo con algunos sitios en internet, hemos investigado cuáles son los productos digitales más rentables en la actualidad. Y claro está, gracias a la sugerencia de una de nuestras seguidoras. Muchísimas gracias. Número 1. Cursos online. Las capacitaciones son un segmento muy importante porque cientos de usuarios buscan cursos de diferente índole para aprender, ya sea por su profesión, su trabajo, sus actividades o para emprender. Número 2. E-books. Una de las tendencias que está marcando el espacio online es la producción de libros digitales con temas muy variados para conseguir las ventas deseadas a través de Internet. Número 3. Audiolibros.
Los audiobooks son libros narrados que se generan en formato MP3. Son bastante fáciles de producir, bastando tener un micrófono de buena calidad y un lugar aislado de ruidos externos. La ventaja del audiobook es que la gente puede ponerlo en su iPod, smartphone o cualquier otro reproductor de audio y escuchar su mensaje mientras hace otras actividades. Número 4. Tutoriales. Un tutorial es una pequeña guía de un tema específico que dista mucho de un curso, pero también es una manera práctica y rentable de instaurarlo en Internet. Y dentro de esta categoría están los screencasts, que son la forma más rápida y fácil de crear un video tutorial. Los screencasts son videos filmados desde la pantalla del ordenador. Son perfectos para cursos sobre cómo usar un software o un sitio. Número 5. Podcasts. Quizá tengas muy buenas habilidades al hablar, entrevistando, o a la gente le gusta escucharte. Incluso sin saberlo podrías tener dotes de locutor. Si es así, podrías hacer podcasts. Número 6. Elementos web. Patrones, logos, fondos de pantalla, vectores, entre otros, son elementos que se necesitan para crear diseño web y se venden bastante bien. Al igual que los temas y complementos de los gestores de contenido como WordPress o Joomla, es por ello que el desarrollo de estos elementos puede dejarte una muy buena rentabilidad. Número 7. Fotografía. Tanto si eres fotógrafo profesional cuanto si no lo eres, pero consideras que tus habilidades deben promocionarse, puedes crear una tienda online y mostrar tu portafolio. También puedes subirlas a plataformas creadas para el efecto, como Shutterstock. Número 8. Aplicaciones. El mundo de las aplicaciones móviles sigue creciendo a un ritmo acelerado debido a la urgencia de solucionar diferentes necesidades de los usuarios en varios ámbitos. Este es un negocio muy rentable porque una app puede ser desarrollada para los diferentes sistemas operativos y si tiene éxitos, millones en el mundo la descargarán. Número 9. Webinars. Estos videos pregrabados o en vivo están en tendencia como productos digitales más vendidos. A través de este material se expone un tema específico de importancia que solucionará una falencia en el mercado. Número 10. Audiovisuales. Al hablar de audiovisuales, lo relacionamos con productoras de audio y video, que por lo general invierten cuantiosas cantidades de dinero para producir. No obstante, en la era tecnológica, tenemos alternativas mucho más flexibles como para producir audio y video, y así satisfacer la necesidad de algún cliente. Un buen producto digital es el video marketing. No solo podrías ofrecer este servicio a las empresas locales, sino también a clientes a través de plataformas para el efecto. Y número 11, e-magazines, también denominadas revistas electrónicas, son producidos generalmente en formatos PDF. Los e-magazines poseen una periodicidad definida, así como las revistas impresas, lo que garantiza que el cliente podrá adquirir o acceder a una nueva edición de la revista cada semana, quincena o mes. Este formato se está volviendo cada vez más popular, especialmente ahora con las tablets. Así hemos revisado estas 11 opciones de productos digitales o infoproductos que se constituyen en oportunidades de negocios por Internet. No te olvides, todo proyecto en Internet o en el ámbito que fuere siempre requiere de esfuerzo y dedicación para conseguir los objetivos deseados. No es más por el momento, gracias por tu atención. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Que la pases muy bien. Ya como hemos visto, aquí nos dieron un poco más de información acerca de 11 productos que se pueden utilizar para la venta de los infoproductos que acabé de mencionar como la primera opción de negocio. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva de la opción número 2 de negocio.
Para esto estamos viendo el modelo de negocios número 2, que serían los servicios de coach en línea. Aquí podemos darnos cuenta que si tú eres un coach que maneja de uno a uno o un coach grupal, puede ser también un terapeuta o de alguna forma tienes clientes a los que ayudes a alcanzar resultados determinados, este modelo puede servir para ti. Solo imagínate en una situación en la que dediques la mitad de tu día a hablar por teléfono, por WhatsApp o Skype, que ya la mayoría de nosotros lo hacemos y pasamos casi todo el día conectado a redes y esto. Pero hablar con tus clientes o potenciales clientes que valoren esta experiencia y se beneficien de tus consejos sería algo un poco más lucrativo también que solo pasar el día en redes sin hacer nada. Si esto resuena en ti, estos serían los siguientes pasos a seguir para tu emprendimiento de coach en línea. El primero, investigar a tu competencia y encontrar un factor de diferenciador. Porque hay muchos que ya dan clases de yoga, gym, gimnasio, pero tú pon un plus. Tú das con mancuernas o con pesas diferentes y lo haces cada 2 o 3 días. Estas rutinas te servirían para dar a conocerte más y que la gente valore más tus capacidades. El paso número 2 sería diseñar una marca personal. Y no te compliques demasiado en esto. Solo encárgate de que esté claro quién eres y en qué eres experto. Para el paso número 3, estamos necesitando generar una estructura de precios altos. Que un tip aquí es que cualquier cosa debajo de los $200 de ganancias al mes es demasiado bajo. Así que en tu negocio, plantéate tener ganancias superiores a los $200 mensuales para así ver la rentabilidad. Porque en estos días dar clases y también es un poco costoso pagarte tú mismo las máquinas, por ejemplo, del gym. Sería algo que tendría que salir de tu trabajo, más no de tu bolsillo. En el cuarto paso, vemos que toca generar nuevamente un embudo de ventas, donde puedas enlazarte con tus clientes y ver a tus potenciales compradores o asistentes a tus clases. El número 5 es diseñar y ejecutar una estrategia de marketing. Y el número 6 es concentrarte en tu primer grupo reducido para así darte cuenta de las clases que estás dando, ir evolucionando poco a poco para luego llegar a más público y que tus clases sean como una rutina, ya no sean tan así, tan esforzadas y todo te salga un poco más natural. Ahora vamos a ver el modelo de negocios número 3. En este modelo de negocios podemos observar que es un negocio de eventos. Para el negocio de eventos, vemos que hay muchos organizadores de eventos ahorita, conferencias, cursos, seminarios o cualquier tipo de eventos en general que tengan como audiencia el público final. Y a público final no me refiero a las empresas o el gobierno, sino a gente como nosotros, quinceañeros, los que quieran hacer una fiesta, una matiné, y gente así sencilla, que también puede ayudarte a apalancarte de los recursos de marketing digital para hacer que este tipo de negocios crezca y sigas dando a conocer tu servicio. Para eso, los siguientes pasos serían construir una página para tu siguiente evento, pero no una página tradicional, sino una página en forma de embudo que te permita captar. El segundo, empieza a crear una comunidad en línea o para los futuros asistentes. Puedes usar grupos de Facebook, LinkedIn, Slack o cualquier otro similar. En el tercer caso, tendríamos que establecer las fechas en las que se van a realizar los eventos para que así tengas más apogeo y más gente que quiera asistir y vea la calidad de eventos que tú ofreces. Puede ser organizar banquetes de bodas,
dar una fiesta de niños, pero siempre aplicarle el plus a tu negocio. Que no sea algo tradicional, algo que cualquiera puede hacer, sino promocionar tus eventos por internet y ver que son de calidad y con algo que no tienes competencia en el mercado. Aquí en el cuarto paso sería lanzar una campaña donde puedas dar a conocer los productos y servicios que estás ofreciendo. En el quinto paso sería la ejecución, que en este puedes también poner cámaras si estás con disponibilidad de ellas, drones o un poco más para hacerle grabar tomas aéreas y que así tu negocio sea un poco más llamativo. Ahora veremos el modelo de negocios número 4. El modelo de negocio número 4 es uno de los más sencillos que vamos a ver, porque la mayor cantidad de la gente ya lo está utilizando en estos momentos, en este tipo de medios digitales y las redes sociales. Es el modelo de servicios profesionales, que si lo tuyo son servicios personalizados y estos servicios pueden presentarse de una forma remota, como por ejemplo si eres diseñador, contador, consultor, o terapeuta, etcétera, este modelo puede ser muy bueno para ti. Y si es así, debes seguir los siguientes pasos. En primero está crear una marca personal. Igual, nada complicado, solo dejar perfectamente claro quién eres y qué haces. Si puedes conseguir algunos testimonios, sería muy excelente porque gracias a las recomendaciones de boca a boca, es que tu negocio se va a dar a conocer, al igual que tus servicios y tu persona, que sería esa tu marca personal. También puedes generar un portafolio de servicios, evitando al máximo los paquetes a tu medida, que eso es lo que entregan a personas así, y aplicarte mejor en generar un sistema en donde tus servicios presten de forma más mecánica y sistemática posible. En el tercer paso, avisar a todos tus clientes potenciales que ahora empezarás a trabajar de una forma remota y así que ellos también lo digan nuevamente de boca a boca y tengas nuevos clientes potenciales para tu negocio y así te ayudarías mucho presentando, claro está, un buen servicio. Por último, el paso número 4 sería diseñar y ejecutar una estrategia de marketing. A continuación, vamos a ver el modelo de negocios número 5. Para el modelo de negocios número 5, tenemos las publicaciones. Si tu trabajo es escribir, crear videos o generar contenido, este modelo de negocios va a ser adecuado para ti. Porque escribir en un blog, publicar un videoblog o construir una publicación en donde tú y otras personas publiquen contenido original y de buena calidad, puede ofrecer ingresos importantes en el mediano o largo plazo. Así son los casos que ahora vemos de los youtubers y que juegan Free Fire, PUBG y otros videojuegos. Si esto suena para ti, aquí te vamos a dar los siguientes pasos. En primer lugar, está encontrar tu nicho de mercado. Investigar a profundidad lo que ya está en el mercado y elaborar un concepto que verdaderamente te distinga de los demás. El segundo paso es elegir el formato más adecuado según tu audiencia. Las notas escritas no funcionarán bien para todos, como tampoco los videos, pero esto también te ayudará para identificar mejor el formato y comprometerte con él. En el paso número 3 tenemos generar un calendario de publicaciones. Mientras más publicaciones, mejor, pero lo más importante es la constancia. Si decides que vas a publicar todos los días, que sean todos los días. Si eliges que sean todas las semanas, deben ser todas las semanas. Lo que sea, pero no puedes darte un lujo de fallar en la comunidad. El cuarto paso sería optimizar los producto. Espera, otra vez un fallo con la compu. El cuarto paso sería optimizar para que el tráfico sea un poco más orgánico. En el quinto paso,
vemos que cuando ya tengas un tráfico decente en comparación con los otros medios en el nicho de mercado, empiezas a monetizar poniendo tus anuncios de AdWords y dejando contratar otro tipo de anuncios como hacen hoy en día los YouTubers. De esta forma llegarías a monetizar un poco más. Ahora compartiré pantalla sobre un video que nos dejará un poquito más claro este tema. Tipos de contenido atractivos para redes sociales. El contenido para redes sociales es clave para casi todas las estrategias de marketing online. A veces se hace muy difícil decidir qué tipo de contenido construir, y más cuando se tiene una planificación donde el contenido tiene periodicidad y es continuo. Sin embargo, si quieres que tus clientes se queden, el contenido es crucial. En este video haremos un repaso de los tres tipos de contenido que pueden ayudarte a decidir qué publicar en cualquier ocasión. Es importante encontrar contenido atractivo para usar en las redes sociales. Si planeas utilizar una llamada de acción para aumentar la participación en las redes sociales, dirigir tráfico a tu sitio web, convertir a los lectores en compradores y convertir a los fans y seguidores en seguidores a lo largo de toda la vida. Si esto es lo que buscas, entonces el contenido es el factor más importante. Y no solo cualquier contenido, sino el contenido que está aliado con tus objetivos de negocios. Entonces, ¿cómo determinar qué tipo de contenido se debe compartir? Estos son los tres tipos de contenidos más importantes que debes tomar en cuenta a la hora de postear contenido en tus redes sociales. Número 1. Contenido que educa. Esta es la lección número 1 de marketing de contenidos para la mayoría de las empresas. Tienes un ciclo de ventas largos. El contenido educativo puede encaminar a tus clientes potenciales a través del proceso de la consideración. Comparte contenido que ayude a tus lectores a evaluar sus opiniones. También esto te ayudará a elevar la experiencia en torno a tu negocio. Para este tipo de post, puedes construir tutoriales, videos ejemplificando procesos, hacer entrevistas a expertos en diferentes áreas y construir listicles con consejos importantes para tu audiencia. Número 2. Contenido que entretiene. A la gente le encanta el entretenimiento de GIF y memes. Este tipo de contenido es muy compartido a través de las redes sociales. Suele incluir videos, historietas, imágenes y webisodios. Es entretenimiento y visualmente atractivo. Es agradable compartirlo y a menudo el contenido más atractivo en las redes sociales. Este contenido, bien logrado, puede convertir tus publicaciones en virales y darle la visibilidad que has estado buscando durante todo este tiempo. Número 3. Contenido de la utilidad. El contenido de utilidad ayuda a tu público a hacer ciertas cosas y tomar las decisiones correctas. Este tipo de contenido no cuenta historias, proporciona a los usuarios herramientas para llegar desde el punto A al punto B. El contenido de utilidad es el que sus seguidores necesitan para tomar una decisión informada. Entonces, ¿qué tipo de contenido suena más atractivo para tu público? Tu objetivo es elegir uno y crear contenido único que compartirá con su audiencia. Antes de publicar, tómate unos minutos para leerlo y preguntarte de qué forma este contenido contribuirá con la experiencia de tu usuario. Si la respuesta viene a tu mente sin dificultades, el contenido va por buen camino. Luego, léelo y revísalo y vuélvelo a leer. Esta será la única forma de comprobar que todo está en orden. Nunca publiques una pieza que no estés seguro que tiene una lectura fluida, es fuerte, contundente y va al punto, es relevante. Recuerda, si tu audiencia no le interesa, de nada sirve que sea contundente y fácil de leer. Si quieres conocer más herramientas modernas de marketing, visita nuestro sitio web www.institutodemarketingagil.com. Allí puedes. Hasta aquí el videito y vamos a continuar con la diapositiva para mostrarles el último tipo de negocio. Aquí tenemos el último tipo de negocio, el modelo de negocio número 6. Que sería el modelo de afiliados. Si eres uno de los que son capaces de congregar personas, pero no quieres tener la responsabilidad de vender productos o servicios propios, hacer ventas de afiliados puede ser el mejor modelo para ti. En esto nos podemos dar cuenta que
lo que puedes hacer es contratar uno o más productos digitales como infoproductos, software, coachings, etcétera, ¿sí? Averiguar si tienen un programa de afiliados y empezar a venderlos a tu comunidad, en tu ciudad, a tus amigos, tu grupo social. Los porcentajes de la comisión son variables, pero puedes encontrar productos que te darán desde 5 centavos por venta hasta llegar a los 50 o 100 dólares por ventas o más. Si estás interesado un poco en esto, aquí están los pasos que se deben seguir. El número uno es identificar una audiencia con la que se quiere trabajar. En el número dos tenemos generar un sistema en donde tengas la comunicación directa con estas personas. Por ejemplo, un grupo de Facebook o una lista de emails. El número tres sería encontrar los productos o servicios digitales que ya estén en circulación y que ya han sido probados. Evitarse meterse con productos nuevos es lo mejor, porque uno no sabe los riesgos que corre, si son buenos, si funcionan, son correctos o son lo que el público necesita realmente. Y por último está generar una estrategia en donde aportes contenido al mismo tiempo que las ventas con tus links de afiliados. Cada vez que compartas un link en un nuevo afiliado, estos a su vez te generan una ganancia a ti, que ya, como dije antes, puede ser desde centavos hasta llegar a dólares, y con el tiempo se irá produciendo una ganancia en la que tú ya puedes ver los resultados que has deseado. Ahora el último video acerca de este modelo de negocio. Hola emprendedor. Todo nuevo negocio, además de necesitar una estrategia para capturar clientes, necesita una forma adecuada para generar ingresos a partir de estos. Conoce más en este video sobre el modelo afiliación, un modelo que quizá ya conozcas por productos del marketing piramidal o hasta por algún vendedor que haya subido recientemente en tu bus. El modelo afiliación funciona como una extensión del poder de ventas del emprendedor. Muchas veces factores como las distancias o el capital de inversión limitan el potencial del negocio. A través de este modelo, otras personas o empresas pueden vender los productos del emprendedor y generarles así más ventas. Se puede afirmar que el modelo afiliación es la contraparte del modelo comisión. Si en el modelo comisión se percibe un porcentaje por la venta de productos de otra empresa productora, en el modelo afiliación se percibe dinero por las ventas de los afiliados y se tiene que pagar a estos una comisión. Por ejemplo, muchas tiendas Tambo no son propiedad necesariamente de Lindley, el dueño original, sino que son parte de una red de emprendedores afiliados que ponen a disposición de Lindley sus locales comerciales. Tambo gana más alcance y los emprendedores ganan porcentaje de ventas. Este modelo se origina con una forma de delegación de funciones de venta y representación en agentes externos, es decir, otras personas u otras empresas. Estos agentes externos se ocupan de los trabajos de comercialización, sea estos de bienes o de servicios del emprendedor afiliador. Algunos clientes usuarios encuentran valor en esta oferta, lo que pone en marcha el negocio, y como consecuencia de esto, el afiliado paga al agente afiliador. Aunque, por supuesto, este pago puede ser antes de la venta o incluso no depender del pago directo del afiliado. Mira el siguiente video, Banco del Estudiante. José Quisocala, tengo 10 años y soy gerente general del primer banco cooperativo para estudiantes. Ya somos más de 2.000 socios. Usted puede ser el siguiente. Y recuerda que tus residuos sólidos de hoy pueden ser dinero mañana. José, convierte basura en dinero. No, no con magia, con algo tan simple como cuidar el medio ambiente. Esos cuadernos que ya están utilizados, eso para nosotros es dinero. Ustedes nos los traen, nosotros lo llevamos a una empresa recicladora y la empresa recicladora nos da dinero. Ese dinero se los depositamos a sus cuentas de ustedes. He creado un banco para niños y jóvenes.
para enseñarles a que aprendan a manejar su dinero, que no todos les pidan a sus papás, por ejemplo, mamá, cómprame esto, papá, cómprame esto, no, sino que ellos mismos se puedan comprar lo que ellos necesiten. De esa manera queremos que los niños aprendan. Si bien es cierto, el nombre de este emprendimiento hace alusión a una institución financiera tradicional, lo cierto es que funciona más como una empresa recicladora con muchos agentes recicladores. Cada interesado en ganar efectivo pone en marcha esfuerzo propio para conseguir material reciclable, lo que le genera un ingreso. No necesariamente tiene que retirarse de inmediato, sino que puede ser ahorrado por el banco del estudiante. De esta forma, conforme más afiliados pueda hallar este banco, más dinero entrará, lo que beneficiará tanto a los recicladores como al emprendimiento. El modelo de afiliación requiere de una gran apertura para su funcionamiento. Si bien es cierto, los temas de producción quedan bajo absoluto control del emprendedor, es el manejo de todos los agentes externos, monitoreo, logística y remuneración lo que extiende la operación, aún más que en modelos como Marketplace. Asimismo, este es un modelo que, aunque puede realizarse en entornos virtuales, casi siempre aterriza en bienes tangibles. Es decir, la importancia de los afiliados como grupo es innegable, pero su rotación y su relativa sencilla tarea los hace menos importantes para el flujo del negocio que la entrega del producto en sí a los usuarios finales. En el modelo afiliación también se necesita librar una batalla de innovación y conveniencia, similar a modelos como producción o e-commerce. Si alguna vez has participado de la venta de productos de belleza, digamos Avon o Oriflame, o conoces de cerca la venta de productos como Herbalife o Fusion, entonces tienes una buena idea de cómo se ve en la práctica este modelo. Este es un modelo muy extendido en el ciberespacio también. Por ejemplo, Google lo emplea para extender su red de ventanas publicitarias en páginas web con alto tráfico y para poder colocar ahí sus anuncios. De la misma forma, YouTube trata de atraer a productores de contenido original que puedan servir como nuevos accesos para la venta de sus anuncios publicitarios. Este es un modelo que bien puede funcionar con productos como la venta de postres ambulatoria o los seguros. Es más, puede que alguna vez dentro de un bus hayas podido escuchar el discurso de venta de un agente afiliado vendiéndote quizá alguna chocoteja fabricada por un emprendedor afiliador. Si eres un emprendedor que puede hacerse cargo de una gran coordinación, vale la pena entonces probar el nuevo alcance que te pueden traer estos nuevos afiliados, o también llamados subdistribuidores. Esperamos que este nuevo modelo también te pueda dar luces sobre aquella idea de negocio que tienes en mente. Encuentra más modelos de ingreso en siguientes entregas. Déjame saber qué te parece este modelo y cómo podrías emplearlo. Yo soy. Hasta aquí, como pudimos ver, hemos presentado los 6 modelos de negocio que ahorita serían para los nuevos empresarios que quieren lanzarse al ruedo en las redes sociales. Esto para publicitar sus productos, generar más ventas, llegar a más lugares y tener un mayor alcance. ¿Alguno de ustedes, si tiene alguna duda o quiere pedir alguna información sobre alguno de estos tipos de negocios, puede decirlo? Darwin, quiero acotar algo. En realidad, la información que tú nos has compartido es muy valiosa en esta actualidad, debido a que el boom de hoy día son las redes sociales, como viene a ser la creación de contenido audiovisual para diversos públicos objetivos. Como bien manifestaban los famosos gamers que juegan Free Fire, Dota, Minecraft, o sea, esas personas ahorita, solo con el hecho de que tal vez jueguen una aplicación, ya se están dando a conocer, están generando ingresos que a final de cuentas dinero es dinero y si tienes una entrada más es 100% positiva. No sé qué opinen los demás compañeros, pero hoy en día emprender es un poco más fácil mediante la tecnología, yo creo. Sí, es más, hace algunos años hubiese parecido un chiste de mal gusto decir que por jugar te van a pagar, pero ahora la mayoría de jóvenes es lo que está haciendo.
juegan algún tipo así de juego que ya se hace viral, aunque pierdan, sean malos o sean demasiado capos, como quien dice, para jugarlo, ya tienen sus seguidores, que se quedan incluso hasta madrugadas. Yo lo he hecho una vez viendo un juego de gusanitos nada más. Y eso es lo que te llama la atención, lo que te atrae y también lo que vende hoy en día en el internet. Cosas así de sencillas que cualquier joven lo puede hacer. Imagínate ahora un nuevo productor, un empresario que quiera aplicar estas técnicas y poner así a su negocio, dedicarle solo un par de horas para dar distribución de estos contenidos en sus redes sociales y compartir los enlaces con sus contactos y con sus seguidores. Sería algo genial. ¿Alguien más quisiera aportar algo a este tema? Exactamente, Darwin. Y cabe recalcar que para estos nuevos modelos de negocios digitales, no importa la edad, no importa el sexo, sino solamente basta con que tú te pongas un objetivo. Si eres bueno en algo, videojuegos, tal vez eres bueno para hablar frente a la cámara, puedes hacer tutoriales, tal vez puedes hacer muchas cosas más que te van a generar ingresos. ¿Alguien quiere aportar con algo más o ya dejo el paso libre para que mi compañero Santiago siga con el próximo tema? ¿Alguien más, tal vez, compañeros? Si no, continuamos con un tema aún más interesante para nuestros emprendedores. ¿Cómo viene a ser el storytelling o narrativa transmedia? Como ustedes bien saben, la narrativa transmedia es en sí contar una historia, narrar una historia que a nuestro público objetivo motive o le haga tener sentimientos encontrados. En sí vamos a ver unas diapositivas con la definición de lo que es el storytelling. En el marketing digital, el storytelling es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite conectarnos con nuestro público objetivo. El storytelling es el arte de contar una historia. En el marketing es una técnica que consiste en conectarnos con nuestros usuarios, es decir, clientes potenciales, y transmitir un mensaje, ya sea viva voz o por escrito, a través de una historia con su personaje o trama. Cabe recalcar una frase muy célebre del siguiente autor, Maya Angelou. La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Básicamente nosotros podemos hacer diversas acciones, pero basta con que a alguna persona nosotros le hagamos encontrar sentimientos, eso nunca va a olvidar a esa persona. La clave del storytelling está en dar a conocer cada día más a nuestros usuarios a través de la conexión emocional. El storytelling se basa en eso, dar a conocer y formar una conexión emocional única que se genera cuando contamos una historia. Y para ello, el storytelling es la mejor herramienta. Nosotros, como pequeños emprendedores, podemos crear contenido audiovisual para dar a conocer nuestros negocios, basándonos en la técnica de storytelling. Existen 5 claves para hacer un buen storytelling, entre las cuales tenemos la número 1, que debemos definir con quiénes queremos conectar a través de la historia que vamos a contar. Es decir, debemos tener claro a quién va a ser dirigida nuestra historia, nuestro contenido audiovisual, para poder enfocarnos y saber qué mensaje queremos brindar a nuestro público. Tócale la fibra o métele el dedo en la llaga. ¿Qué quiere decir esta frase? Es decir, que nos adentremos en el público objetivo, que nos pongamos en sus zapatos, que queramos
sentir lo que ellos sienten, quisieran sentir. El paso número 3, define qué percepción quieres que se tenga en tu marca. ¿A qué queremos llegar? ¿A quién queremos atraer? ¿A quién queremos motivar o incentivar? Tal vez persuadir a comprar un producto o servicio. El planteamiento, nudo y desenlace. Viene a ser un proceso en donde nuestro storytelling tiene que tener ciertas características para que sea entendido. Define el personaje que encarnará los valores de tu marca. Es decir, escoger a la persona correcta que pueda participar en nuestro storytelling, en nuestro producto audiovisual, para dar a conocer nuestro producto o servicio de manera positiva. Existen muchos tipos de storytelling, para los cuales vamos a presentar unos pocos con unos ejemplos en video. Espero que, por favor, compañeros, estén muy atentos debido a que se realizarán preguntas y espero que puedan comprender los tipos de storytelling. Los diferentes tipos de storytelling que pueden existir se basan principalmente en la naturaleza de la historia que quieres contar. Es decir, todo dependerá de qué tipo de historia vas a apoyar en el mensaje que quieres transmitir. Todo depende de nosotros, en realidad. Como emprendedores podemos crear muchos tipos de storytelling que nos permitirán dar a conocer nuestro producto o servicio a nuestro público objetivo de la manera que nosotros veamos coherente. Como primer tipo de storytelling tenemos el siguiente, que es el storytelling de ficción. El storytelling de ficción está caracterizado por manifestarnos algo que no puede acontecer en la realidad. Este tipo de storytelling se caracteriza en que encontraremos una historia en que los hechos que se relatan no son reales, sino que nos apoyan en personajes o situaciones creados e inventados, en muchas ocasiones solamente para transmitir nuestro mensaje. El storytelling de ficción en realidad es usado más por las marcas más poderosas, multinacionales en sí, que tienen cierto nivel económico para poder contratar actores profesionales que pueden crear una historia más atrayente y en sí, como su nombre lo dice, de ficción. Por consiguiente, tenemos el siguiente ejemplo. Aquí tienes tu café. ¿Y la Nochebuena qué? ¿Al pueblo como siempre? No creo. Vamos, que sigues enfadada con tu hermano. Mira, me han sobrado unos décimos que no voy a devolver. ¿Jugamos una medias? Imagínate que toca. Venga, pero me lo quedo entero. Imagínate que toca. Perdona, ¿me puedes hacer una llave? Está cerrado. Bueno, no del todo. Ahora sí. Feliz Navidad, muchas gracias. Hoy es el día de la marmota. Otra vez esta. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy es 22 de diciembre, por fin llegó el día del sorteo de Navidad. Espera, Juan. No, hombre, disculpe. ¿Te pones un café, porfa? Claro. Estamos muy contentos porque el premio ha estado muy repartido y yo me he quedado en los décimos que no he devuelto. ¡Me los he quedado! ¡Y ha tocado! Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy es 22 de diciembre, por fin llegó el día del sorteo. ¡Qué gracioso! ¿Otra vez? ¡Espera, Juan! ¿Otra vez? ¡Disculpe! Esto ya lo he vivido. Pilar, ¿qué día soy? ¿Cuál va a ser? El 22. Queda progreso, ¿eh? Queda progreso para que yo... Hola. ¿Me pones un café, porfa? Claro. ¡No! ¡Vaya, Pilar! ¡Ya se me ha corrido! ¡Que no se ha tocado! ¡Porque el
repartido. Y yo me he quedado los décimos que no he devuelto. ¡Me los he quedado! ¡Y ha tocado! Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy es 22 de diciembre. Por fin llegó el día del sorteo de Navidad. Pilar, ¿te quedan décimos de los de ayer? Sí, ¿por? Dámelos todos. Estamos todos muy contentos. Bueno, casi todo se lo ha llevado un cliente de toda la vida. Pero vamos, que estamos contentos, muy contentos. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy es 22 de diciembre. Pilar, los décimos que te quedan, te los compro todos. Venga, rápido. Alicia, ¿te quedan décimos? Sí, ¿cuántos quieres? ¡Sí! Ya, vale, todos los números. ¿Todos? Sí. Llámalo presentimiento, llámalo intuición, pero que me ha tocado casi todo a mí. Dame todos los décimos. Quiero mandar un saludo a mi primera exnovia, que decía que era un gafe. 14 gordos llevo ya. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy es 22 de diciembre, por fin llegó el día del sorteo de Navidad. ¿Qué se siente? Pues lo mismo de ayer, de antes de ayer, de antes de ayer. Muy cansado. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy es 22 de diciembre. Qué bonita es la Navidad. Lástima que pase tan rápido. Pilar, dame todos los... Ponme un café con leche. ¿Me pones un café, por favor? Claro. ¿Y cómo está tu padre? Bueno, ahí sigue en el hospital. El pobre, ya en estas fechas. Ya. Bueno, quizá hoy tengáis una alegría. No, ¿qué va? Sí, a mí con todo el lío se me ha pasado comprar. Oye, tú eres el de las llaves, ¿no? Sí. Mira, yo tengo un décimo. Si quieres lo compartimos. A lo mejor tenemos suerte. No, 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 de verdad. Si además llevo el dinero justo para el café. No te preocupes, si toca ya me lo darás. Oye, ¿qué es tu número? ¿Qué te ha tocado? No, es nuestro número. Nos ha tocado a los dos. ¿En serio? Sí. No me lo puedo creer. Muchas gracias. No quiero gritar, venga, vamos a gritar. ¿Cómo te llamas? Juan. ¡Que nos ha tocado! ¡Que nos ha tocado! Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy es 23 de diciembre y los ganadores del gordo siguen celebrándolo. Todavía no se creen lo que les ha pasado. De diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Pudieron apreciar el storytelling de esta marca de lotería, ¿verdad? Compañeros, no sé qué les pareció, qué lograron notar en el video. Tal vez tú, compañero Jorge, nos puedes describir qué te pareció el video, por favor. El video excelente, se apreció evidentemente que el storytelling de ficción presenta al televidente una situación en la que difícilmente se puede presentar en la realidad, ¿no? Lo pone en ese punto en el que esa situación se complica bastante y trata de resolverlo. Exactamente, compañeros. En sí, este producto audiovisual que tuvo la idea la marca de lotería, trae mucho por describir, ¿no? Nos hace sentir sentimientos encontrados, la verdad. Y a la vez, reconocer valores indispensables. Al inicio del storytelling se pudo ver la ambición, la avaricia, ¿no? Pero... ¿qué cabe recalcar de este storytelling? Que al final nos hace conocer lo importante que es compartir la solidaridad. O sea, el personaje en sí, el actor, pasó por una historia un poco ficticia al 100%, se podría decir. ¿Por qué? Porque se iba repitiendo el día tras día, a la misma fecha, iban ocurriendo las mismas acciones,
pero cuando se rompió ese circuito, se podría decir, cuando compartió su premio, ayudó a una persona que en realidad necesitaba dinero, que era la chica que estaba a su lado compartiendo, creo, un café o algo así. Entonces, ahí se rompió, se podría decir, como una maldición, porque él seguía viviendo, seguía ganando, cosa que hasta se aburrió de hacer eso. Entonces, muchas gracias, Jorgito, por tu aporte y continuamos con los siguientes tipos de storytelling, por favor. A continuación también tenemos un storytelling histórico. ¿En qué se basa este storytelling histórico? Este storytelling histórico se basa en dar a conocer hechos o acontecimientos importantes en base a la marca o el producto que se desea dar a conocer hacia un público objetivo. Seguro que tenéis en mente la clásica marca con años de experiencia y con una gran reputación o de producto o de servicio, que basa sus comunicaciones en hacer un storytelling de este tipo. Para este tipo de marcas puede ser la mejor opción, ya que repasar su propia historia puede levantar diferentes sentimientos entre su audiencia, nostalgia, emoción, etc. El hecho de nosotros poder ver, tal vez de marcas reconocidas, un storytelling histórico, tal vez nos represente mucho. ¿Por qué? Porque nos brinda historia. Es decir, de cómo nació, cómo surgió esta marca. A continuación veremos el siguiente ejemplo y de la misma manera, por favor, compañeros, estén atentos porque voy a preguntarles qué les parece el video, qué pueden acotar sobre él, qué importancia tiene. Esta es una historia real sobre un joven llamado John. Un sencillo granjero, pero había algo especial en él. Un brillo en sus ojos, fuego en las entrañas, alas en sus pies. Y un día emprendió su camino. Este camino comenzó al morir su padre. Corría el 1819 y tenía solo 14 años. Terapia de luto. Era una época en la que se enviaba a los chicos a los campos, a las fábricas, a las minas. Tiempos difíciles. Pero el joven John era tan listo que tuvo suerte. Vendió la granja de su padre, donde había nacido y crecido. Y con el dinero, abrió una tienda. Una gran responsabilidad para aquel chaval. Su propia tienda en Kilmarnock, con su nombre en la puerta. John Walker, o Johnny, como se le conoce hoy. Por aquel entonces, todas las tiendas solo ofrecían maltas de una sola destilería, que solía ser de dudosa calidad. A John eso no le convencía. Empezó a mezclar distintos tipos de malta y así podría ofrecer a sus clientes un producto de calidad e inimitable. De repente, ese arte casero se convirtió en una oportunidad de negocio y además muy rentable. Y como no hay nada como una oportunidad de negocio para dar alas al corazón de un escocés, pronto se convertiría en una industria llena de ambiciosos y entusiastas destiladores. John fue prosperando. Y pronto, sus hijos, Robert y Alexander, se unieron al camino. Los Walker se convirtieron en el nombre más importante de una industria floreciente. Eran imparables. Y en una arriesgada OPA hostil, a los siglo XIX, compraron la célebre destilería de Cardhu, hasta el último detalle, asegurándose así la provisión de un sedoso single malt. Y lo que es más importante, que ningún otro destilador pudiese apropiarse de él. La ambición del joven Alexander, maestro mezclador más conocido de Escocia, no se quedaba en eso. No, no. Convenció a los capitanes de barco de Glasgow para que hiciesen de comerciales para él y llevasen el whisky con el nombre de su padre por todo el mundo. En 1860, creó la botella cuadrada,
que tenía una etiqueta con una inclinación de exactamente 24 grados. Menuda tontería, pensaréis, pero estáis equivocados. Gracias a la forma cuadrada se rompían menos botellas y entraban más. La etiqueta en diagonal permitía que las letras fuesen más grandes y juntas forman la inconfundible presencia de Johnny Walker en cualquier estante. La botella ya era un icono. Y poco después el delicioso líquido que contenía se demandaba y se consumía en todo el mundo. Todo un personaje, Alexander Walker. Maestro del arte de la mezcla. Ambicioso. Fiel a sí mismo. Señor Walker. Los nietos de John, George y Alexander II se unieron al camino. Y con ellos la marca se adentró en el siglo XX. En 1909 crearon las icónicas Red Label y Black Label. Y persuadieron a Tom Brown, el mejor ilustrador joven de la época, para que en una servilleta, durante una comida de trabajo, dibujase al caminante. De un plumazo, el tendero victoriano se transformó en un moderno dandy. En 1920, Johnny Walker se consumía en 120 países y siguió caminando en la publicidad a lo largo de los siguientes 50 años, incorporándose al entramado de la cultura global. Desde las tenebrosas cimas de varias guerras hasta los lujosos palacios de la aristocracia, inmortalizado por leyendas de la pantalla, celebrado por cineastas, cantantes, compositores, novelistas, codo con codo con los grandes deportistas de la época. Ganó innumerables premios internacionales por su calidad e incluso le fue concedido el sello real de manos del rey Jorge V. Y desde entonces no han parado. John y su familia nunca se podrían haber imaginado semejante éxito. A finales del siglo XX a las conocidas Red Label y Black Label se le unieron Green Label, Gold Label y la más gloriosa de todas, Johnny Walker Blue Label. A los principios del siglo XXI, Johnny Walker no solo era la mayor marca de whisky del mundo, sino también un símbolo de progreso personal. El mantra de la marca, Keep Walking, ha sido adoptado por manifestantes a favor de la democracia y por oradores parlamentarios en todo el mundo. ¿Qué pensaría aquel tendero victoriano criado en una granja de todo esto? Le hubiera encantado. Sería un tendero victoriano criado en una granja, pero tanto él como sus sucesores demostraron tener una fogosa ambición, unida a una gran habilidad e inteligencia. 200 años más tarde, Johnny Walker sigue caminando y no muestra ningún signo de que vaya a detenerse. Compañeros, es muy notorio, ¿no?, este storytelling histórico, ya que describe en sí la marca, cómo nació, cómo surgió y cómo fue evolucionando. Entonces quisiera que por favor, si alguien es tan amable de darme su comentario acerca del video, por favor. Compañero Andrés, por favor, ¿puede decirme qué pudo presenciar en el video de Johnny Walker? Buenas noches, pues justamente como tú mencionabas que en este storytelling, en el transcurso del mismo, pues cuentan toda la historia sobre el personaje que estaba hablando el presentador o la persona que nos mostró toda la historia en este corto lapso. Referente a lo del storytelling, pues creo que a la hora de desarrollar uno hay que tener pues la creatividad para en el mismo contar de una manera atractiva todo lo que queremos que el público se entere en ese storytelling. Muchas gracias, compañero Andrés. En realidad sí, tiene razón. ¿Por qué? Porque un storytelling histórico es aquel que se encarga de relatar todos los antecedentes que vinieron en el pasado para que la empresa se encuentre hoy día tan conocida. Pudimos notar que no necesariamente necesitamos tener un gran capital, o sea, ser empresarios multinacionales para tener una marca reconocida. Solo basta con tener fe y creer en nosotros mismos, tratar de innovar, de crear nuevos productos o servicios que puedan atraer al público. Esto nos permite en sí desarrollarnos y que nuestra marca, producto o servicio sea perdurable a través del tiempo.
Nosotros como emprendedores, basta con que nos lancemos al ruedo a querer generar ingresos propios para saber qué vendrá en el futuro. Continuamos con los siguientes tipos de storytelling, compañeros. Tenemos también el storytelling de situación de consumo. Este storytelling está caracterizado básicamente por hacer ver al producto o servicio de la manera en que el consumidor lo hace. Este es uno de nuestros tipos favoritos, aunque no siempre se consigue que estas historias reflejen realidad absoluta sobre las situaciones de consumo del producto en las que se apoya el mensaje. La finalidad de este tipo de storytelling es que nos veamos reflejados en las situaciones que viven los protagonistas de la historia mientras consumen el producto o el servicio de la marca en cuestión. Vamos a ver el siguiente ejemplo de storytelling en situación de consumo. Presten atención, compañeros, por favor. ¿Y entonces ese chico? ¿Estudiáis juntos? ¿Qué va? ¿Lo dejó? ¿Lo dejó? ¿Dónde trabaja? Es que no tiene trabajo. ¿No tiene trabajo? ¿Entonces qué es lo que hace? Papá. Hija, solo te estoy preguntando. Es que eres un pesado. Simplemente quiere vivir. Ah, está bien, menos mal. Pero bueno, alguna habilidad tendrá. ¿Música? ¿Pintura? Papiroflexia. Deja la niña. Que este niño no hace nada. A ver, ¿qué pasa? Ahora quiere viajar. Eso está muy bien. Como Marco Polo. Papá. Aquí está. Perfecto. He traído algo. Gracias. Es una tontería. Pedro, encantado. Pedro, como el de Heidi. ¡Hala! ¡Son iguales! ¿Lo has hecho tú? Sí, es muy fácil. Bueno, tan fácil, tan fácil. Está buenísimo. Casi tanto como el tuyo. Nuevas masas de hojaldre de Casa Terradellas. Como en casa, en ningún sitio. Este storytelling es un poquito más corto que los anteriores por sus características en sí. Por favor, Natalie, dime, ¿qué pudiste apreciar en el storytelling, por favor? Muy buenas noches con todos. Lo que yo pude apreciar es que, o sea, en la situación que, como dicen, la situación de consumo, ¿no? O sea, hay diferentes familias o personas que desean consumir lo mismo. Entonces, lo que cuenta es la historia de que una persona puede tener el mismo consumo, digamos, que la otra persona. Entonces, ahí está, ¿no?, la situación de consumo, que puede ser que una u otra familia consume el mismo producto. Sí, Natalie, tienes razón. En el video pudimos apreciar básicamente la preparación del producto y es algo sorprendente cómo finaliza la trama que el padre tiene que conocer al novio de su hija. El padre preparaba un postre que básicamente creo que solo él podía hacer y el novio viene trayendo otro igual al de él y la familia le dice que el del novio está más rico. En sí, compañeros, todo depende de la imaginación, la creatividad que nosotros podamos tener al momento de crear contenido audiovisual para hacer un storytelling. Como se manifestaba en el pasado, hace unos pocos minutos que dije, todo depende de nosotros poder crear un storytelling atractivo, dirigiéndonos al público, adentrándonos en sus pensamientos, deseando que el contenido que vayamos a producir genere los sentimientos que nosotros quisiéramos tener. Seguimos con otro tipo de storytelling y es el último. El siguiente tipo de storytelling está basado en los valores de marca. Ustedes saben que cada marca tiene valores, tiene principios, tiene objetivos que quiere alcanzar al momento de que se lanza al mercado. Entonces, este storytelling se caracteriza por hacer que los protagonistas de la historia que contamos se apoyen en el mensaje, se encarnen en los valores de la marca en sí mismos. El objetivo principal de este tipo de storytelling será que el consumidor relacione la marca con la personalidad de los protagonistas, consiguiendo posicionarse de una manera mucho más potente para esos valores.
para realizar este tipo de storytelling en el sentido de producción, necesitamos un actor que en realidad tenga los valores que tiene la marca, para que se presente tal y como es. Tenemos el siguiente ejemplo. Por favor, obsérvenlo, compañero. ¿Quieres un pato o un cerdo? ¿Mm? Pato. Galleta. Pato. Finalizamos con este videoclip. Como pueden apreciar, en el inicio aparece la empresa que decidió realizar este storytelling basándose en los valores de marca. Compañero de Team Marín, de Don Pingüe. ¿Con quién? A ver. Darwin, tú que estás ahí. Dime, ¿qué te pareció el storytelling de la marca IKEA? Amigo, no se pudo apreciar en internet, malo. Le vi el video trabajo, no le pude ver bien, disculpe. No pudiste apreciar bien el video. ¿Algún compañero que en realidad pudo observar completamente el video, por favor? Darwin, al chico, tal vez pudiste tú. En lo que pude observar es que cada vez que el pato hacía sus necesidades o algo, el muchacho se veía en la obligación de hacer limpieza y así jardinería. Poco a poco él también empezó a darse cuenta que eso le gustaba y también para tratar de enamorar a la chica de enfrente. Y después de un tiempo vio que el pato también necesitaba un hogar tanto como él. Y al final entre los dos encontrar la felicidad haciendo sus cosas. Exactamente, compañero. Cabe recalcar que las grandes marcas que existen a nivel mundial trabajan mucho con la publicidad de tipo storytelling, como puede ser Coca-Cola. Coca-Cola, IKEA, Claro. O sea, realizan producciones audiovisuales que en sí se adentran
en la mente del consumidor y generan sentimientos. IKEA es una marca de muebles, en realidad. Se encarga de hacer muebles de madera y de otro tipo de materiales. El storytelling que nos contaron fue que básicamente presenta también sus valores, ¿no? El de llenar un vacío, el de generar algo necesario, como se pudo notar al final, que básicamente solo porque apareció un patito en su casa, transformó terraza de lo que la tenía abandonada, la tenía básicamente, como él mismo mencionó, al momento que se hizo, que se cacó el pato, se podría decir. Le dijo, eres un pato, un puerco. Entonces se puso a ver a su alrededor y cambió todo su entorno. Empezó a amoblar la terraza, a poner plantas, ornamentación, y la dejó como si fuera algo asombroso. Básicamente, sumamente bonito, sumamente hermoso, compañeros. Eso es en sí lo que presentan los storytellings. Como se manifestaba al inicio, pueden haber de varios tipos. Todo depende de la marca, es decir, nosotros, como marcas, como emprendedores, que somos personas que estamos luchando porque nuestro negocio surja. Si nos lanzamos al ruedo, podemos crear una publicidad similar a las que estamos observando, basándonos en antecedentes de nuestra empresa, en los sentimientos que quisiéramos recalcar en nuestro público objetivo, en nuestros clientes, en nuestros consumidores. Es hora de innovar. Nosotros somos los únicos que tenemos el control de que cuántos ingresos queremos obtener en un futuro. Si nosotros no innovamos, nadie lo va a hacer por nosotros en realidad. Tenemos que ser constantes, pacientes y siempre creativos. Ahora que ya sabemos todo acerca de los storytelling, podemos lanzarnos al ruedo y hacer lo necesario para poder crear uno por nosotros mismos, por nuestra cuenta. No se necesita de mucho dinero, se podría decir. Si tú ya tienes en mente tu idea y quieres plasmarla, debes conseguirte los recursos necesarios para poder crear tu propio storytelling, ya que al final obtendrás muy buenos resultados. Recuerden que la publicidad en sí no es un gasto, sino una inversión necesaria que con el pasar del tiempo nos dará frutos y nos hará sentir satisfechos de lo que hemos invertido. Continuamos con el siguiente tema, que viene a ser el branding. El branding, como todos conocemos, es el posicionamiento de las marcas en la mente del consumidor. Son estrategias de marca de una empresa. En esta gestión de marca incluye la planificación a largo plazo, la creación y gestión de los elementos de la marca para aprovechar la percepción sobre el negocio en la mente de los consumidores. Quisiera que alguno de ustedes, por favor, me diga la marca favorita y por qué le gusta, qué hizo que le atraiga tanto y no deje de usarla, por favor. Tal vez tú, Moni, me puedes ayudar con eso. Dime qué marca es la que no puedes dejar de comprar o qué servicio no puedes dejar de usar, por favor. ¿Será que puedes? Sí, Santi, ¿cómo estás? Gracias. Santi, acotando a los videos anteriores, perdón que me retrasé un poquito, pero me parece súper interesante lo que... Gracias, Santi. Me parece súper interesante lo que nos has traído hoy en esta clase y es importante también cómo nos dejas ver, ¿no? Cómo son los storytelling, cómo se manejan las marcas. Realmente ha sido muy interesante tu clase, Santi. Y hay algo muy particular que todos nos dimos cuenta, ¿no? En cada storytelling se manejó algo que a pesar de que sea de storytelling de historia o de ficción, nos dimos cuenta que en todos manejan la parte emocional. Y eso creo que llega más al espectador. Es, creo que una ventaja de todos nosotros también poder manejar los sentimientos. Y en cuanto a la pregunta que me hiciste, Santi, a ver, una marca que no puedo dejar de consumir puede ser la más conocida. Por ejemplo, en mi caso, la pasta dental. No puedo dejar de comprar la Colgate.
¿ya? Yo creo que son marcas muy, muy conocidas. ¿Por qué no puedo dejar de consumirla? No sé, porque yo creo que hasta de tradición, desde mi casa, desde muy pequeñita, Colgate tengo en mi mente, entonces creo que, no sé, no puedo dejar de comprar esa marca. He intentado con otras marcas, pero en realidad siempre vuelvo a la misma. Eso es mi santo. Ya, Moni, muchas gracias. El comentario de la compañera fue muy positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque la marca Colgate trasciende a través de los años. Hay muchos productos de limpieza dental o bucal que básicamente desaparecen. ¿Por qué? Porque no tienen la acogida que se requiere para mantenerse en el mercado. Pero Colgate está ahí y está ahí. Es una pasta dental en realidad que tiene un gran público objetivo abarcado. Tiene masivamente, se podría decir, consumidores. Andrés, por favor, dime cuál es tu marca favorita. Bueno, antes me disculpo, creo que tengo el internet un poquito malo, que los veo retrasados, un chance. La imagen, aunque los escucho bien, la imagen se ve retrasada. No sé si mi audio se escuche bien. Bueno, algo que... Se escucha bien, te escucho bien, Andrés. Ok. Ya, respondiendo a tu pregunta, algo que también, como indicaba la compañera, que puede que ya sea por tradición o porque desde pequeño lo hemos usado, aquí en mi casa, siempre se ha utilizado pues para lavar la ropa el Deja. O sea, es algo que a pesar de que se compran otros, siempre se vuelve a la misma marca. O sea, tal vez para una lavada se compre uno, pero ya, no sé, mi mamá o mi hermana, vuelven y compran el que estamos acostumbrados a utilizar. Y no tanto es por el sentido de, no sé, de qué tanto sea bueno para la ropa o no, sino por el motivo de que siempre hemos utilizado ese y no lo cambiamos. Exactamente, Andrés. Otra marca muy conocida, ¿no?, en el mundo de la publicidad, como es Deja, el detergente para lavar la ropa que no ha pasado de moda, se podría decir, sino se mantiene constante con el pasar del tiempo. Muchas gracias, Andrés. Ahora la pregunta es la siguiente. Por favor, un compañero que me manifieste qué servicio no puede dejar de usar, qué servicio nunca le ha fallado y se mantiene complacido al usarlo. Natalie, ¿me puedes decir qué servicio es el que tú nunca dejarías de usar, tal vez? Bueno, respondiendo a la pregunta, un servicio, yo creo que sería el servicio telefónico de CNT, especialmente, digamos, en lo que es, o sea, respecto a telefonía, o sea, convencional, ¿no? Eso, porque sí es necesario también, pero en lo que es, en cambio, en telefonía, digamos, de los planes celulares, en cambio, no es tan bueno, o sea, en el internet igual no es tan bueno. Entonces, yo lo que yo podría decir que en lo que sí no, o sea, sí no me quejaría y sí el servicio es bueno, o sea, en CNT el servicio telefónico es lo que se podría manifestar. Muy bien, Natalie, ahí me acabas de dar dos puntos de vista. Una marca se da a conocer por la calidad, básicamente se podría decir. Como tú manifiestas, para línea telefónica CNT no lo cambias por nada, pero si lo usas en realidad en tu celular, tanto como para internet o otros servicios, en realidad tú sigues usando Claro, se podría decir. ¿Por qué? Porque son las funcionalidades que nos ofrecen los diversos servicios o marcas, ¿no es cierto? Todo depende de la marca, qué tipo de servicio entregue, qué tipo de productos, cuánta sea la calidad que oferte en realidad para que un consumidor
se familiarice con el producto o servicio que tiene en el mercado. Compañero Darwin Maldonado, por favor, dame un servicio que tú nunca dejes de usar o has dejado de usar, por favor. Bueno, nuevamente acotando o tomando, por ejemplo, una telefonía. En este caso yo Twenty no dejo de usar por nada, porque tiene un servicio excelente, planes de internet son muy adecuados para creo que todo el tipo de bolsillos, digámoslo así. Y nada, o sea, sobre todo la experiencia que te ofrece y es tan bueno que yo he recomendado a muchas personas. Y creo que ese tipo de publicidad de boca a boca también ayuda muchísimo, aunque no sea siempre algo visual. Por ejemplo, tú en televisión, bueno, no sé si será tan promocionado, pero en Facebook, en Instagram, siempre está presente, ¿no? Entonces, para mí, el servicio de Twenty, 100% y recomendado también. Buen punto, compañero Darwin. Ahí nos diste a conocer una nueva marca que básicamente está ganando posición en el mercado en base a los servicios que ofrece, a las ofertas, a las promociones. Twenty es una marca joven que recién surgió en la tecnología de comunicaciones, pero que poco a poco está abarcando más posicionamiento en el mercado. Muchas gracias, compañeros. Vamos a ver un siguiente video acerca de lo que es en sí el branding para tener algo más de conocimientos. También en resumen, el branding trabaja con el concepto de que una marca debe planificarse, estructurarse, gestionarse y promoverse. Toda marca necesita tener un proceso para poderse dar a conocer al público objetivo. Todos estos procesos que involucran la gestión de la marca son parte de esta definición. Su objetivo es garantizar que todos sus stakeholders comprendan el posicionamiento de la compañía, aumenten su relevancia en el mercado, mejoren su visibilidad y hagan que la empresa tenga una buena reputación con su audiencia. Por consiguiente, estas estrategias aseguran que el negocio crezca de manera sostenible. Como habíamos conversado o dialogado anteriormente con todos ustedes, compañeros, acerca de sus productos o servicios que estaban familiarizados ya con ustedes, todo depende de la marca que gestione, qué productos ofrezca para mantenerse en la mente del consumidor. El siguiente video nos dará a conocer un poco más de lo que significa o representa el branding en la actualidad. La identidad de marca nos rodea. Está en sitios web, empaques de productos, diferentes avisos publicitarios, incluso en artículos personales como documentos o tarjetas de presentación. En pocas palabras, la identidad de marca es lo que otras personas piensan de ti, de tu empresa y de tu producto o servicio. La identidad visual es cómo esa marca se ve, desde su logotipo hasta sus colores, entre muchas otras cosas. Un buen impacto visual puede ser muy persuasivo. Piensa en tu propia experiencia. ¿Alguna vez elegiste un producto porque simplemente te gustó la forma en que se veía? Aprender sobre identidad visual puede ayudarte a tomar mejores decisiones de diseño, independiente de tu cargo, experiencia o el medio que uses. Es como una vista previa de tu marca. Cada parte de tu diseño es una pista que le dice a tus espectadores lo que pueden esperar. Tu tono puede ser clásico y refinado o un poco más atrevido. Sin importar cuál elijas, cada elemento trabaja en conjunto para mostrar exactamente de qué se trata tu marca. Por supuesto, no todos son negocios. Puedes aplicar el concepto de identidad a casi cualquier tipo de proyecto, grande o pequeño. Ya sea que estés actualizando tu currículum o buscando formas de mejorar tu sitio web. Hay muchos beneficios al ser consciente del estilo visual. Algunas compañías usan una guía de estilo para mantener una apariencia consistente. Si apenas estás iniciando en el diseño, está bien tener un enfoque más informal. Los principales componentes de la identidad visual son logotipo, color, tipografía e imágenes.
Un logotipo es aquello que identifica tu marca a partir de un icono, un texto o ambas cosas. Los más efectivos tienden a ser simples, algo que el espectador puede reconocer y recordar. Cada elemento de tu logotipo contribuye a la identidad de tu marca, incluyendo el tipo de letra, los colores y las imágenes que uses. Cambiar solo uno de estos elementos puede tener un gran impacto en cómo tu marca es vista. Hay logotipos en todas partes. Si miras detenidamente, los encontrarás tanto en elementos corporativos como afuera, representando pequeños negocios, trabajadores independientes y emprendedores. Es casi como una marca. Es la forma en que las personas te reconocen e identifican tu producto o servicio. Por eso es importante usarlo sabiamente. Un logo que está pixelado, distorsionado o es demasiado pequeño para leerse puede darle a tus espectadores una mala impresión. Guarda una copia nítida en alta resolución y lo suficientemente grande para cualquier proyecto. De esa manera estarás preparado para cualquier cosa que pueda venir, ya sea una simple impresión o algo completamente diferente. El color ayuda mucho a definir tu marca. No solo llama la atención del espectador, también crea unidad entre los diferentes proyectos que desarrolles o plataformas que uses. La mayoría escoge sus colores principales directamente del logo de la compañía. Usar algunos tonos adicionales puede ayudarte a expandir la paleta principal y definir aún más el estilo y personalidad de la marca. Hay muchas formas de usarlos, pero ten cuidado de no excederte o ignorar estándares básicos de diseño. Evita errores comunes como colores vibrantes o que saturen tu proyecto. Asegúrate de incluir en tu paleta tonos neutros como negro, gris, blanco o marfil. El texto es uno de los aspectos más simples, pero expresivos de la identidad de marca. Todo lo que necesitas es una fuente diferente y así cambiar sutilmente o no tanto el aspecto de ella. Muchos escogen dos o tres fuentes como base, usualmente inspiradas en el logo para uso cotidiano. También puedes elegir cuidadosamente tipografías más creativas, que sean un reflejo de tu identidad visual. Hay algunas fuentes que los diseñadores profesionales evitan, ya que en el pasado fueron muy populares, pero ahora se consideran obsoletas y usadas en exceso. En caso de duda, es menos probable que una fuente atemporal y discreta le reste a tu mensaje. Tu elección complementará la identidad de la marca, pero aún así debe ser actual y profesional. Las imágenes son una parte muy importante al construir una identidad propia. Cada foto, gráfico, icono y botón son una oportunidad de mostrar la marca y determinar cómo es percibida. En entornos profesionales, las imágenes son construidas específicamente para la marca. Por ejemplo, las fotos de un catálogo o las ilustraciones de una aplicación. Alguien quien apenas está iniciando puede tener resultados parecidos eligiendo imágenes con un elemento en común, como un color característico, el tema o el estilo gráfico. Lo más importante es que evites usar imágenes que sean demasiado generales o populares. Esto es difícil si usas bancos de archivos, pero hay maneras de marcar la diferencia. Evita las imágenes que carezcan de un contexto o aparezcan frecuentemente en otros diseños. En su lugar, elige imágenes que se vean auténticas y tengan personas, lugares y cosas reales. La identidad visual no es solo una herramienta de mercadeo, es una forma de enviar un mensaje conciso. Con una visión clara de tu marca, sabes qué colores, fuentes e imágenes usar. Así, puedes crear piezas consistentes que las personas recordarán. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Como pudimos observar en el video anterior, aquí la imagen que uno plasma en su marca es algo muy importante, tanto desde la elección de colores como las letras, la tipografía que tiene que ir incluida para que represente a cada persona.
aquí lo que nos recomendaron que sería mejor utilizar sería una fotografía o algún icono que sea nuestro propiamente, que no haya réplicas tampoco en el internet. Y si en dado caso necesitamos algo urgente, busquemos algo que no sea tan común, tan mundano, y sea algo especial que se identifique con nosotros para así poder establecer nuestra marca personal. Ahora les voy a pasar unas diapositivas para hablar un poquito más sobre lo que es el branding. Para el branding que vamos a utilizar nosotros, necesitamos expandir en nuestro alcance mediante las redes sociales. Aún sin marcas registradas, puedes construir tu marca al difundir frases características en línea. La experta en reclutamiento Liz Ryan popularizó el término currículum de voz humana al convertirlo en un hashtag en Twitter. Ryan consistentemente usa un lenguaje de marca en blogs, comentarios, títulos y fotos y posts de redes sociales. Con el tiempo, esta simple repetición motiva a tus clientes a adoptar tu terminología. El lenguaje de marca también puede aumentar tu credibilidad, ya que te identifica como un experto y consiste en cómo es tu comunicación, usando frases de marca cada vez que te sea posible. Crear conexiones con tus clientes de manera significativa y respondiendo a sus preguntas, escuchando sus quejas o ofreciéndoles soluciones o brindándoles consejos de manera voluntaria para que tengan una resolución de los problemas que sean relevantes o simplemente compartiendo un contenido divertido. Las personas disfrutan de intercambios auténticos, así que ser amable y amistoso puede aumentar tu audiencia. Sin mencionar que lograr que más personas busquen frases que son parte de tu lenguaje de marca, resulta mayor tráfico dirigido hacia tu sitio web. En la siguiente diapositiva podemos ver que tenemos que actualizar y seguir actualizando. El branding de tu empresa no tiene que ser costoso, pero sí involucra una gran inversión de tiempo. Uno de los mayores errores que se puede cometer es ignorar la gestión de tu marca una vez que ya hiciste el trabajo inicial. Las necesidades de los consumidores y de la industria siempre van a estar cambiando. Aquí nosotros podemos mantener el relevante siguiendo evaluando los negocios para identificar al tiempo nuevas amenazas y oportunidades, mejorando la visibilidad en tantos lugares como sea posible, ya que no es suficiente tener solo un sitio web estático, sino tampoco un perfil de redes sociales simplemente. Tocaría crear una gran variedad de puntos de contacto para que los clientes puedan encontrarte. Y por sobre todas las cosas, asegurarte de que cada interacción sea positiva y memorable. Ya que nosotros podemos, aquí en la siguiente diapositiva vemos que podemos influir en sus decisiones de compra también. Nosotros somos parte de un movimiento mundial de consumidores que obliga a las empresas a pensar meticulosamente en cada paso. Cada estrategia y cada acción de marketing puede hacerse eco en todos los rincones de la ciudad, país o incluso del mundo. No solo es el mercado, muchos competidores ya están comprendiendo los resultados que se crean así con el pasar del tiempo y que no son algo de la noche a la mañana, sino que se logran con una estrategia coherente y relevante de principio a fin. En resumen, este es un trabajo de gestionar la marca llamado brand. A continuación, vamos a mirar una estrategia
que ha sido desarrollada por las empresas más grandes del mundo. Y una de estas sería la de Coca-Cola. Porque ¿quién nunca asoció la felicidad con Coca-Cola? O cuando leyó una frase, la frase Just Do It, supo inmediatamente de qué empresa se trataba este eslogan. A continuación les compartiré la pantalla para mirar este videito acerca de la empresa Coca-Cola. Make the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I like to teach the world to sing, sing with me. Perfect harmony, perfect harmony. I like to fly the world around and keep it company. Aquí, como nos podemos dar cuenta, pero bueno, en realidad lo que quiere decir nuestro compañero Darwin es que las redes sociales hoy en día son sumamente importantes para cualquier producto o servicio y en sí para la marca. No podemos decir que en el pasado se tenía tan grande acogida como hoy en día tenemos las posibilidades de poder trascender a nivel internacional solamente por las redes sociales. Hay muchos emprendedores que básicamente están tomando o optando por la idea de contratar influencers que den a conocer su negocio, sus productos o servicios. Aquí en Otavalo hay un caso muy conocido. No sé si tal vez ustedes lo conozcan en realidad al youtuber Marcos Otavalo. Este youtuber tuvo una idea de negocio también muy positiva para poder generar ingresos propios para él y a la vez para los locales. Este influencer ya tiene bastantes seguidores, se podría decir, tanto en todas sus redes como es Facebook, YouTube, Instagram. Y ha sido algo que le ha dado de comer, se podría decir, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ya tiene una comunidad en sí que comparte, comenta, distribuye sus videos. Y es por ello que optó por hacerse influencer, dar a conocer sus seguidores y generar contenido. ¿Para qué? Para generar más ingresos propios. Tal vez ustedes sí han escuchado el nombre de Marcos Otavalo. Sí, sí, Raulito. ¿Qué te parece, Moni, la idea de negocios que tuvo él? Porque imagínate, como manifestábamos hace minutos atrás, todos podemos sacar beneficio de las redes sociales creando contenido audiovisual de diferente índole, ya sea de entretenimiento, informativo, etcétera. ¿Tú qué crees? ¿Tal vez tú te atreverías a hacerte youtubers? ¿Te atreverías a lanzarte en cualquier red social, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, hacer algo tal vez para generar ingresos propios? Sí, es interesante cómo este tipo Marcos Otavalo surgió, y como todos los influencers, ¿no? De la nada. Él utilizó la comedia. Yo les digo a este chico desde su inicio. Y realmente es interesante cómo él ha subido. Y cómo, recuerdo a mi mente ahora cuando él empezó a hacer la publicidad de los locales, hacía con pequeños sketch de los locales, así que en realidad tú no conocías, pequeñitos, pero invertían. Y ahí es la importancia de invertir en la publicidad y de buscar a esas personas conocidas.
en Otavalo muchos locales hicieron publicidad con Marcos Otavalo, y ahora, en realidad, como tú dices, tiene una comunidad inmensa. Y antes, Marcos es el que buscaba los entonces, ejemplos reales que pasan aquí en esta provincia. Sí, Moni, como tú manifestaste, antes el que empezaba básicamente a querer ser influencer buscaba a los auspiciantes. Pero ahora los auspiciantes le pagan por aparecer en sus videos. Y no se puede decir que tal vez sean pequeñas empresas o tan pequeñas, sino en realidad hasta las grandes le buscan por darse a conocer, por tal vez acoger más público, tener más ingresos, porque la comunidad que él posee a esta actualidad en realidad ya es grande. Sí, y es un error común también, Santi, que crean que este tipo de estrategia solo es para grandes empresas o que surgen de repente por la generación espontánea, ya que todo es parte de un complejo proceso de gestión que no produce resultados inmediatos, pero sí produce frutos duraderos. Así que hay que saber utilizar un poco más las redes sociales, el manejo del marketing, y a través de estas clases creo que vamos a ir comprendiendo poco a poco cómo plasmar mejor nuestra idea de negocio para darla a conocer a un público objetivo que sí la acepte y nosotros tener nuestros ingresos como los estamos queriendo. Exactamente, Darwin. Es por ello que tanto como pequeños, medianos y grandes emprendedores que estén observando este contenido que está creado por la Fundación El Maná, es para su beneficio. Que lo sepan sacar de provecho, lo sepan poner en práctica para que logren obtener frutos. Es muy importante autoeducarnos en realidad, buscar más conocimiento, porque solo a través de ello lograremos salir adelante de una manera correcta, se podría decir. Nuestros emprendimientos empezarán desde cero, pero irán elevándose de a poco a poco. Y también, como es el caso de Marcos Otavalo, se ha visto casos similares. El ejemplo más visible y más vistoso hasta ahora también ha sido Enchufe TV, que a través de sus sketches ellos hacen comedia mientras venden la realidad del país. Y no solo eso, también promocionan discretamente diferentes marcas y ven todos los sucesos que está ocurriendo al día del país y están siempre actualizados con nuevo contenido. A continuación voy a presentar un videito más acerca de cómo sería para vender nuestros servicios o algún producto que tenga nuestro negocio. Soy fundador de Mindset and Skills Academy y de Selling Through Service, y en este video te voy a explicar exactamente cómo vender un servicio. Ahora, déjame arrancar con una breve historia del error más grande que cometen todas las personas que quieren vender servicios. Y esto pasa en cualquier tipo de industria. Así que si tú vendes servicios contables, de leyes, de diseño web, gráfico, eres programador, de limpieza, de catering, de lo que sea, necesitas poner atención a esto. Hace poco me vi en la necesidad, cuando me mudé a Santiago de Chile, de encontrar un contador nuevo para mi empresa, ¿ok? Pedí referidos, busqué en internet, vi un poquito de la reputación y me di a la misión de tener todas las citas para poder contratar este servicio. ¿Qué pasó? Durante 2 semanas tuve 5 citas con contadores, pues sí, muy amables y todo, pero las reuniones que yo tenía con ellos, todas eran igual. Llegaba y me decían, bueno, cuéntame cómo te puedo ayudar. Yo les explicaba todo, me desgastaba, les decía exactamente lo que necesitaba y después me empezaban a decir unas cosas hiper técnicas, cosas que la verdad a mí no me interesaban. Y luego me decían, sí, luego hablemos y te mando una propuesta y luego hablamos. ¡Y ya! Entonces, ¿ves lo que pasa aquí? Todos estos profesionales
viven muy encerrados en su mundo y creen que todos somos como ellos. Entonces, si de repente tú eres un especialista, que igual eres médico, o igual eres abogado, o eres doctor, o simplemente sabes mucho de un tema, este error es bien común. Hablas con un prospecto y le cuentas de todos los detalles de cómo trabajas tú, pero nunca le hablas de lo que él de verdad quiere. Entonces, a mí me hablaban de puros términos contables, que para mí eran aburridos, cuando en realidad lo que era valioso para mí era sentirme en confianza con alguien y sentir que el contador era claro y que era transparente y que era honesto y que me caía bien. Entonces, si tú te hubieras enfocado en de verdad ser una persona que se preocupara por caerme bien y por transmitirme confianza y transparencia y claridad, me hubieras vendido 10 veces más rápido. Y eso le pasa a muchos profesionistas. Pero ahorita te voy a dar 3 pasos 100% específicos para venta de servicios que te van a ayudar a ti a triplicar tus ventas y a vender mucho, mucho, mucho más rápido. Pon atención y empieza a tomar nota. Paso número 1 para vender un servicio. Necesitas ponerte la gorra de tu cliente. Así de sencillo. Como te dije en este ejemplo, necesitas hablar el mismo idioma que ellos. No puedes estar hablando en cosas que ellos no entiendan o que no les importan. Porque una mente aburrida o frustrada no es buena para tomar decisiones. Entonces, si tú aburres o frustras a la mente de tu cliente, pues no vas a poder facilitar la toma de decisión para que te compren. Sin embargo, si tú empiezas a platicar con ellos, a divertirlos, a hacer que se rían y les dices las cosas bien claras y les dices, mira, esto es lo que va a pasar A, B, C, D, punto, va a ser bien fácil para ellos entenderlo y vas a ser percibido como alguien claro, de confianza y que simplemente puedan verse trabajando contigo. Hay un tema con los servicios donde cuando tú compras, no sé, te voy a dar un ejemplo. Si tú vas a la verdulería de la esquina y quieres 1 kilo de zanahorias, pues en realidad no te importa tanto el estado emocional y la actitud de la cajera, ¿correcto? O de repente, igual y tú vas a la tienda de discos, no sé si alguien todavía compra discos allá afuera, pero vas a la tienda de discos, compras un disco, pues no te interesa conocer de forma tan profunda a la cajera. Pero cuando estás hablando de un servicio, es ahí donde la mente de tu cliente empieza a preguntarse cosas como, oye, ¿me cae bien esta persona? ¿Podrá entregar lo que promete? ¿Será divertido trabajar con él? Entonces, ponte la gorra de tu cliente y dale un énfasis brutal al factor humano. Véndete tú primero antes de seguir vendiendo tu servicio. Ahora, paso número 2 para de verdad vender un servicio es simplemente dales más por su dinero, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Una regla de oro para tener una oferta irresistible y que la gente se enamore y te compre ya, es que siempre sientan que si ellos meten 100, el valor que están agarrando es de 1000 o de 500 como mínimo. Entonces te voy a dar un ejemplo de lo que pasa por lo general cuando vendes servicios. Y utilicemos, no sé, el ejemplo de un diseñador web, ¿ok? Imagínate que yo soy un diseñador web, que de repente te digo, oye, Juan, por $1,000 te vendo una página web completa bien bonita, ¿ok? Eso por lo general es lo que todo mundo dice. En cambio, ¿qué pasaría si yo te digo, Juan, por $1,000 te vendo todo el diseño web profesional para tu sitio? Aparte de eso, te consigo gráficas increíblemente bellas y obviamente con derechos para que tú puedas utilizarlas y se vea hiper profesional. Aparte de eso, te vendo la programación que es responsiva para celulares y al final te voy a dar la estructura en WordPress para que tú puedas autoadministrar tu página y todo eso por solo $1,000. ¿Vieron la diferencia ahí? Los servicios son la oportunidad perfecta para no nada más decir algo y al punto y eso es lo que cuesta, sino para elaborar más y enseñarle los puntos que sí, siempre cuando los vincules con el resultado final, van a agregar mucho valor a tu oferta. Y el último paso que te recomiendo que apliques desde hoy para vender un servicio es que quites la incertidumbre de la mesa, ¿ok? En cualquier proceso comercial, cuando alguien te intenta vender algo, pues tú a veces estás como nervioso o estás ansioso o no sabes si van a cumplir. Tus prospectos tienen nervio o miedo de, oye, ¿será verdad? ¿Podrá entregar esos resultados? Entonces, tú quieres tranquilizarlos y quieres que ellos se sientan en confianza para comprarte a ti. ¿Cómo puedes hacer eso? Primero, es dejando las expectativas bien claras. Y para mí la mejor forma de hacer esto es usando testimonios. Si tú ya tienes algún cliente que tuvo buenos resultados, dile que te dé un testimonio escrito o grábalo en video diciendo cómo fue que te conoció, qué fue lo que ella pensaba al principio, qué pensaba después y cuál fue el resultado que obtuvo. Entonces tú puedes utilizar eso en marketing o puedes inclusive, oye, mira, tengo este video, creo que podríamos hacer algo así.
Y la gente automáticamente ve este testimonio y se conecta y sabe qué puede esperar a partir de ahora. Ahora, si quieres quitar de forma total la ansiedad y la incertidumbre de la mesa, ofrece una garantía. Las garantías son mágicas siempre y cuando, obviamente, puedas respetarla y sea algo que sí des con todo el corazón. Si no lo entrego en esta fecha, te regreso tu dinero. O si no lo entrego en esta fecha, te doy algún descuento. O ¿sabes qué? Si no te gusta, lo cambiamos hasta que quede perfecto. No tengas miedo de ofrecer ese tipo de garantías. Siempre y cuando tu producto sea bueno, lo vas a poder hacer. Ahora, tienes ya 3 pasos para vender servicios que van a ayudarte a darle, pero de verdad, 10x a tus ventas. Lo único que falta es que tomes acción. Y quiero decirte que no te quiero dejar solo. Si quieres seguir aprendiendo sobre cómo vender servicios y cómo ser un vendedor auténtico, que nunca venda con presión y que venda con amor y servicio y de verdad con ganas de ayudar a la gente, en la descripción del video vas a encontrar un link a un curso gratuito que se llama Valor al Cuadrado, el arte y ciencia de vender con servicio. No cuesta un solo peso, ha ayudado a más de 30,000 estudiantes a tener ventas increíbles y te lo regalo con todo corazón. De igual forma, si tienes una duda o pregunta, ponla en la sección de comentarios y si conoces a alguien a quien le pudiera ayudar esto, hazme el favor de compartirlo. Muchísimas veces no sabemos a quién le podemos estar salvando el día, el mes o el año con esta información. Me llamo Cristel Sua, nos vemos pronto. Ya. Aquí como pudimos observar, se presentó el caso de que el muchacho ofreció 3 recomendaciones y consejos vitales para vender algún servicio o producto. Y lo principal entre todo esto fue que primero debe venderse el proveedor o el que preste el servicio y dar a conocer su producto tal y como es y poniéndole un valor extra para las cosas. Eso es como veíamos el caso de Marcos Otavalo o los muchachos de Enchufe TV, que ellos no solo te venden el producto o la marca, sino que te venden humor, cosas del día a día, y son vivencias que a cualquiera nos ha pasado, que por casualidad pasó un sketch de comedia de Chichico y dices, sí, yo me identifico con ese personaje, es lo que pasa con mi vida, y las cosas que suceden allí son reales, y eso te hace sentir parte de. Así que vendiendo de esta forma, uno puede llegar a más personas y también generar más ganancias, más ingresos, más seguidores, dependiendo del tipo de venta que quieras tener. Y a un futuro te va a dar mayores ingresos y una capacidad de comunicación más directa con tus clientes. ¿Alguien tiene alguna otra opinión sobre esto? Sí, Darwin, el video que acabas de presentarnos es muy positivo para nuestros microemprendedores, debido a que da pautas claves para poder crecer en su negocio. Existen ejemplos nacionales nativos del Ecuador que básicamente nos dejan saber que sí se puede, no es necesario tener un capital extremadamente alto para poder surgir con nuestros negocios. Tenemos que lanzarnos, confiar en nosotros, tener nuestra propia esperanza de que vamos a salir adelante. Como es el caso, por ejemplo, lastimosamente no está conectado, pero nuestro compañero Andrés Felipe, que está iniciando el camino de influencers, él nos podría dar a conocer cómo lo está haciendo, cómo lo está logrando, qué estrategias está aplicando. Tal vez está autoeducando, está tomando referencias de otros influencers, lo que están haciendo para poder ganar suscriptores, poder ganar tanto como en Facebook, en YouTube, en Instagram, ganar seguidores. Entonces, no sé si Andrés estás por ahí, por favor, nos puedes contar tu historia. Bueno, no sé si se pueda llamar influencer, pero... O sea, una de las estrategias que yo estoy utilizando para ganar suscriptores es acercarme, o sea, de cierta manera a ellos. O sea, yo hago videos del juego. Entonces, lo que yo hago una vez por semana es, aparte de que yo subo videos entre semana, hago directos los fines de semana. Entonces, ahí las personas en ese directo me hacen preguntas, comparten el directo, y pues me van conociendo, invitan a sus amigos a que vayan a jugar conmigo. Esa es la estrategia que yo he utilizado para conseguir seguidores. O sea, como hacer que me conozcan a mí como persona
para que puedan así ya recomendarme con sus amigos o con las personas que juegan. Exactamente, Andrés. Las estrategias que tú estás aplicando son las correctas. ¿Por qué? Porque tú tienes también guías, ¿no? De gamers que básicamente una vez que tienen cierta cantidad de suscriptores ya pasan a ser influencers. ¿Por qué? Porque los gamers, por ejemplo, y tú juegas Free Fire, ya te das a conocer. ¿Y qué pasa? Garena te paga. Empieza a pagarte a ti porque ya eres una figura pública, se podría decir, que mueve masas, ya tienes una comunidad que es numerosa, Garena empieza a pagarte a ti, a ofrecerte productos. Se ha escuchado muchos gamers que básicamente van de viajes, de tours y de todo, con todo pagado. Entonces, sigue insistiendo, sigue persistiendo, si perseveras, tú alcanzarás. O sea, ya estás en el boom del futuro ya. Ya estás en redes sociales, ya estás creando contenido. Ya te abriste la posibilidad de poder tener un ingreso propio. Entonces, de mi parte, en realidad, yo igual quiero felicitarte por la decisión que has tomado de ser youtuber, de dar a conocer lo que haces, porque estás mostrando lo que te gusta. Tienes tu página, tienes tu canal, puedes decirnos, puedes enviarnos el link para poder suscribirnos a tu página y compartir con personas en realidad que también juegan ese juego, que es muy, muy conocido por los consumidores a nivel internacional. Pues igual mi canal es pequeño todavía, pero como lo mencioné, ya yo monetizo los videos. Y pues aunque es pequeño, esto me ha ayudado a que otros youtubers que ya tienen, por decir, no sé, 50,000, 60,000, me escriban al WhatsApp o quieran, no sé, hacer algo conmigo. A pesar de que todavía no tengo el respaldo de alguna marca o de algún patrocinador, ya otros youtubers se acercan para querer colaborar conmigo, hacer videos o para que yo los invite a mis directos o incluso ellos comparten mi contenido en los Instagram de ellos, en los Facebook de ellos y pues todo eso me ha servido. Mira, eso cabe recalcar que es muy positivo. Eso son muestras de que estás yendo por un buen camino porque no es fácil conseguir la atención de youtubers que tal vez tienen 50,000, 60,000 suscriptores como tú manifiestas y que te inviten a sus directos o que te digan invítame a tus directos. Estás yendo por buen camino, Andrés. Y pequeños emprendedores que están observando estos videos, por favor, tenemos un ejemplo a seguir que básicamente ahorita el boom de las redes sociales nos va a permitir generar ingresos propios en base a la creación de contenidos. Lancémonos al ruedo, busquemos oportunidades, seamos perseverantes. Sigamos viendo este curso que va a traer contenido muy importante para que ustedes puedan crecer como personas, tanto en conocimiento del marketing digital. Para mí ha sido un gusto poderles dar a conocer muchos temas que les servirán a futuro. Mi nombre es Santiago Cumbal, estudiante del sexto semestre de la Universidad Técnica del Norte, la carrera de licenciatura en diseño y publicidad. Muchas gracias por observar estos videos. No olviden de comentar, dejarnos sus dudas, sus sugerencias o tal vez temas en realidad que quisiéramos que se traten a futuro. Eso es todo. Muchas gracias, compañeros. Darwin, despídete que... Sí, Santi, muchas gracias también. Y gracias a todos por acompañarnos hoy en este pequeño grupo para darles las clases acerca del marketing digital. Y sobre todo recalcando que al aplicar la idea de negocio para internet, no piensen que van a generar ganancias así al instante. Eso es con su debido proceso y a su debido tiempo. Pero siempre van a funcionar si manejas las estrategias correctas y tienes paciencia y perseveras. Pues quien persevera alcanza. Mi nombre es Darwin Anchico, también estudiante de la Universidad Técnica del Norte, carrera de diseño y publicidad semipresencial. Ha sido un gusto darles unos pequeños tips este día. Hasta luego y gracias por su atención.